¿Cómo te pareció? Quiero agradecer a todos por dejarme ir a esta experiencia, haber volvido a retomar el proyecto de Dante después de haberme ido de la institución. Estar en los principios fue hermoso y ver cómo avanzó en un trayecto de 3 años algo tan diferente, de pasar de hacer una obra de teatro en la cual salíamos para niños, ahora estar haciendo una obra de cine dirigida para todo público. Me encantó la experiencia y la verdad es un entorno muy bueno, un entorno en el que uno se siente en familia. Mil gracias por dejarme ir la experiencia. Los que Marta, pues cada año vamos mejorando más. Empezamos desde lo más bajo y pues yo creo que a comparación de la primera, el nivel ha mejorado supremamente. Todos los departamentos muy bien preparados. So. Miguel, cuente. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, me alegro. Una experiencia muy buena. Tuvimos muchos antibajos, pero siempre estuvimos arriba en la actuación. La primera vez que hago esto y me fascinó mucho porque encontré mi, ¿cómo le digo, hombre? Mi don, ser actor. La actuación fue la mejor, de malo, de traqueto y... ¿Te sentiste bien, tranquilo? ¿Cómo te pareció la relación con los demás? ¿La familia, la convivencia? La familia siempre está presente. En la vida nunca hay amigos, siempre hay familia y siempre hay que estar apoyándolos en todo. Listo, y estar ahí en Belmira, ¿qué te pareció bonito Belmira? La iglesia, el parque, un parque muy innovador, aparte de ser el pueblo muy pequeño. Ahora sí, hazme un pedacito de cualquiera de tu papel. Okay. Habla como uno de tus personajes en esa película. La cosa es la siguiente. Este paseo fue muy bueno y siempre lo será. Siempre y cuando se trate con familia, como es, y se trate con trabajo y siempre dedicación. ¿Me quedó claro? Señorita aquí, el truco. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Mira cómo llego. Mirás. Voy a poner la bomba ya aquí en el colegio. O sea, no, mentira. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta experiencia, es algo muy gratificante. Pero bueno, la directora piensa que yo lo voy a hacer todo en turco, pero está bien. Cerramos todo en turco, es una gran experiencia, un gran equipo. Nada, ya saben que aquí está el Calibra, Sub y el Dante, cómo no. Un beso. ¿Te pareció? Adiós. Me pareció que fue muy bacana, muy divertida. Y que uno siempre aprende cosas nuevas. Y que... Pues sí, que adelante. Adelante con Dante. ¿Cómo te pareció? La experiencia fue maravillosa. Los muchachos quedaron muy contentos porque como siempre, siempre los contemplo. Entonces, ¿quién son vos? Ha sido maravillosa esta experiencia. Yo soy la mamá de Agatón, soy Adriana y todo el tiempo los cociné y los tuve pendientes de toda la comida. La catering de la comida. La actriz principal de la alimentación de todos los chicos. Muchas gracias. Ellas fueron destruidas sin maquillaje. Una experiencia excelente. Quiero que este sea nuestro negocio, nuestro plan de ingresos también a futuro, porque uno de estas cosas se las goza, se las disfruta full. Me encantó. Marta, muchas gracias. ¿Qué piensas tú? Acabamos de llegar acá a Medellín, cabrón, con todo el equipaje. Bueno, con todo el equipaje, no con parte del equipaje. Pero lo único que puedo decir es que la pasamos una chimba, como lo dice el colombiano. Así que